El Villarreal ha conseguido una gesta histórica esta noche, proclamándose campeón de la UEFA Europa League contra el Manchester United. También hay que decir que la temporada del Manchester United, que la campaña de Europa League que han hecho ha sido una barbaridad y que bueno, al final todo se ha decidido en la lotería de los penaltis y ya sabemos que ahí todo puede pasar. De hecho, una tanda de penaltis también histórica que probablemente muchos de nosotros en muchos años no volveremos a ver porque han sido 10 de penaltis tirados por parte de cada equipo, 20 en total, y hasta el penalti número 10 De Gea no ha fallado y el Villarreal no ha podido ser campeón hasta ese momento. Temporada muy buena, que ahora pasaremos a comentar el partido, pasaremos a comentar la temporada del Villarreal, pero antes de nada deciros que esto beneficia muchísimo al fútbol español, esta victoria del Villarreal, esta victoria de la Europa League, no solamente le da el título, sino que le da automáticamente la clasificación para la Champions League en la temporada 2021-2022 y esto beneficia muchísimo al fútbol español. 5 equipos en Champions League, 2 en Europa League y probablemente, vamos a esperar a ver qué hace la UEFA, veamos también a Celta o Granada metidos en la Conference League. Esto es una barbaridad, esto va a aumentar muchísimo el nivel de la Liga Santander, esto va a beneficiar a mucha gente porque de cara a la temporada que viene el nivel va a subir, va a mejorar y lo importante es que el fútbol español sigue manteniéndose, quizás no arriba del todo de momento, pero sí que sigue dando mucha guerra, ganando títulos europeos, haciendo mucho daño y cada vez mejorando más y más, porque no solo se trata de que mejoren Barça, Real Madrid, Atlético Madrid, sino que mejore toda la liga, mejoren todos los equipos y cualquier equipo que está hoy en día en Europa, cualquier equipo español que llega, da la cara, hace muy buen papel, incluso consiguen títulos. Esto es muy importante, esto es muy bueno y se ha demostrado que un equipo español de, en esta temporada, quedando séptimo, ha podido ganarle a todo un transatlántico como es el Manchester United, como es un potencial equipo de la Premier League. ¿Cómo ha ido el partido? ¿Cómo ha transcurrido? El partido ha empezado, bueno, como ya os lo dije, el Villarreal tiene que defender en un bloque medio-bajo o una presión alta, siempre sin dejar o tiempo para que el Manchester United piense y meta balones largos o no dejando espacio en la espalda, que es lo que al final ha optado Unai Emery, ya que así, defendiendo un bloque bajo, el físico te aguanta mucho mejor y así ha sido a lo largo del partido. El Villarreal se ha puesto por delante con un gol de Yerra Moreno a balón parado, un centro espectacular, exquisito de Parejo al pie de Yerra Moreno, es verdad que incluso lo estaban agarrando, pero el centro era tan bueno que el remate de Gerard Moreno, un jugador de esa calidad, no ha fallado y no ha perdonado a la portería de David De Gea. Aparte de todo esto, creo que el Manchester United por momentos ha apretado, tanto en la primera como en la segunda parte. Es cierto que la segunda parte quizá ha asfixiado un poquito más. El gol de United ha sido un poco de suerte, ese balón que se queda muerto en el área, como la recoge Cavani, la enchufa. Es cierto que un delantero así no te la va a fallar en ese momento, además prácticamente con la portería vacía. Pero creo que la clave del partido también por parte de Emery, por parte del Villarreal, ha sido el cambio en el minuto 60. Lo he puesto en Twitter también, lo he dicho que el Villarreal necesitaba músculo, necesitaba un jugador más en esa zona. No sabía si iba a quitar a Capoue para meter a Coquelin, no sabía lo que iba a hacer, pero al final la opción de quitar a Vaca para meter a Coquelin ha sido muy buena, porque en ese momento el Villarreal lo que necesitaba era una más en el centro del campo, era formar un centro del campo muy duro, mucho más competitivo de lo que yo estaba, meter un integrante más, y después ya conforme fuese el partido, hacer un cambio, meter otra vez un delantero, meter otro jugador rápido, pero de momento lo importante era mantener al United ahí, que no pasara a montar una telaraña, y la verdad ha salido bastante bien. A partir de ese cambio del minuto 60 el Villarreal ha podido jugar un poquito más calmado. Es cierto que hay que decir también que en ciertos momentos el United le ha seguido presionando, le ha seguido asfixiando y ha tenido alguna que otra para ponerse por delante en el marcador, pero no ha sido así. Luego ha llegado la prórroga, ha llegado los 30 minutos adicionales y ahí el United ha desaparecido, se ha desinflado por completo, la prórroga ha sido por completo del Villarreal, ha dominado el partido, ha dominado el juego, incluso ha tenido alguna ocasión para hacerle mucho daño al United, esa jugada de Pau Torres en los minutos finales, cómo coge la rosca y cómo buscaba la escuadra, es cierto que se ha ido al final bastante lejos, pero esa jugada ha sido clara, ha sido una ocasión de peligro donde el Villarreal se podía haber adelantado. La gasolina por parte del Villarreal tampoco es que llegase muy bien, ha llegado bastante escasa. Recordemos que el United en la última jornada de la Premier no se jugaba nada, hubo muchos cambios en el 11, jugaron con prácticamente todos los suplentes y el Villarreal tuvo que jugar un partido muy exigente contra un Real Madrid que se jugaba la Liga y contra ellos mismos que se jugaban en una plaza de Europa League que al final no han necesitado y para alegría de todos los equipos y para alegría de cualquier equipo español que el Villarreal se metiese hoy también, que se metiese un equipo más en Europa, era muy importante y sobre todo en una competición como la Champions League. Creo que la temporada del Villarreal es de mucho mérito, incluso habiendo quedado séptimo en la clasificación, creo que tiene un mérito espectacular. La plantilla del Villarreal es de mucho nivel, pero para mí, para las tres competiciones y para lo que ha conseguido, se queda un pelín corta. Ha habido muchos tramos de la temporada donde Unai ha tenido que tirar de jugadores de la cantera, de jugadores del Villarreal B, como Jeremy, como Raba, por ejemplo, que luego no sé si se ha subido, no sé si era un jugador que ya tenía ficha de primer equipo, creo que sí, Jeremy Pino, Ferniño, ha tenido jugadores por ahí también donde ha tenido que tirar de la cantera porque es que se le quedaba un poquito corta la plantilla en ciertos momentos de la temporada. Tuvo que fichar a Capoue en el mercado de invierno, la marcha
racha de Kubo también le afectó a la hora de hacer rotaciones y eso ha perjudicado bastante a un Villarreal que se ha sabido sobreponer muy bien y ante ciertas adversidades que la verdad le han costado bastante. Creo que este equipo, si este verano ficha bien, que creo que lo va a hacer con el incremento económico que le va a dar entrar en Champions League, creo que va a fichar a muy buenos jugadores, creo que va a poder mejorar la plantilla bastante y el año que viene va a tener una plantilla más amplia para competir en tres competiciones mucho más exigentes de lo que ha competido esta temporada. Copa del Rey, ya la sabemos, tenemos también que va a competir en Champions League y quedar un poquito más arriba en la Liga Santander es el objetivo del Villarreal para la próxima temporada. Veremos lo que pasa. Campaña perfecta la que ha hecho el Villarreal, para mí una temporada de 10, con esta, vamos, este es el broche final a una temporada perfecta. Recordad, tenéis un tuit en la descripción del vídeo, si el tuit llega a 5 retweets y 20 likes, solamente pido eso, mañana os grabaré, viajaré de locura a grabar esa celebración del Villarreal de la Europa League. Siempre respetando las medidas, intentaré respetar las distancias, todo lo que pueda y más. Pero quiero traeros al canal, si cumplís esos requisitos, solamente pido que en el tweet de la descripción, 5 retweets y 20 likes. Ya vamos por 4 y 7 o 4 y 8, la verdad, podemos conseguirlo y en la próxima semana tendréis un vídeo subido de cómo fue la celebración del Villarreal. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado la temporada que ha hecho el Villarreal, que ha hecho todos los equipos. Este es un vídeo que hago para agradecer al Villarreal lo que nos ha dado, la noche que nos ha hecho vivir y sobre todo dándole la enhorabuena y dándole las gracias por lo que ha hecho por el fútbol español, con que ahora mismo muchos de vosotros no lo percibáis, este paso que ha dado el Villarreal y esta victoria no es solamente un título, sino es un paso más para que el fútbol español siga avanzando, siga comiendo terreno y siga siendo una de las ligas, uno de los fútbol más importantes que hay a día de hoy en el mundo. Lo dicho, muchas gracias por apoyarme en toda la etapa de la Europa League. Tendréis el 11 ideal de la Europa League en los próximos días. Aparte tengo que subir el de la Liga Santander y el de la Champions League cuando finalice. Así que bueno, en estas próximas dos semanas hay una cantidad de vídeos espectaculares. Recordad, tenéis el vídeo en la descripción. Muchísimas gracias por el apoyo diario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!